Bienvenidos al programa Eliad en tu casa. Nos sentimos contentos de tenerte aquí una vez más, continuando con tus asesorías. Mi nombre es Jennifer Díaz López y hoy continuaremos el módulo Información y Gráficas, impartidos por la profesora Alejandra Ramos, en el cual aprenderás a descifrar información de tablas y gráficas publicadas en medios de comunicación, así como muchos temas de interés para tu aprendizaje. Recuerda que, si cuentas con una tablet o smartphone, puedes descargar el código QR del módulo de esta sesión. Te invito a que acompañes a la maestra Alejandra Ramos López en esta clase. Adelante, maestra. Muchas gracias, Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Voy a retirarme el cubrebocas para que me escuches mejor, pero antes me pondré gel antibacterial y además voy a desinfectar el área. Soy la profesora Alejandra Ramos y juntos seguiremos trabajando el módulo Información y Gráficas. Hoy vamos a iniciar con la unidad 2 titulada Viajes, que consta de las siguientes actividades. Actividad 6, más impuestos. Actividad 7, qué chula es Puebla. Actividad 8, está bien, pero no cuadra. Actividad 9, viaje a una historia lejana. Actividad 10, viajes extraordinarios. En esta unidad debemos alcanzar los siguientes propósitos. Resolverá problemas con razones, proporciones y porcentajes a partir de información periodística o de cualquier otro medio informativo. Interpretará mapas y planos a escala que se presentan en información periodística. Utilizará la jerarquía de operaciones mediante números decimales. Aplicará sus conocimientos sobre volumen de cuerpos compuestos por pirámides, paralelepípedos y cilindros. Se introducirá en el conocimiento de la notación científica. Así es que te invito a que te quedes en esta sesión en la que tu aprendizaje es lo más importante. Iniciamos. Actividad 6. ¿Más impuestos? ¿Cuántas veces has tenido que hacer un viaje inesperado? ¿Has tenido que salir de tu comunidad o ciudad por algún problema? Viajar no siempre es un placer. Muchas veces se viaja por cuestión de negocios y otras por problemas familiares o de la comunidad. Por ejemplo, Don Goyo es representante de una comunidad en Quintana Roo. La comunidad se ha puesto de acuerdo para pagarle un viaje de Chetumal a la Ciudad de México para negociar las escrituras de sus terrenos. La siguiente tabla muestra la cooperación que proporcionalmente a sus ingresos aportó cada una de las familias de la comunidad. ¿Qué significa que sea proporcional respecto a los ingresos? Pues que los que ganan más dan más. Por ello, la relación entre el ingreso diario y la cooperación debe ser igual en todos los casos. Por ejemplo, para la familia Faisal, la relación es igual a 3. Y para la familia Chan, cuyo ingreso es mayor, también es igual a 3. De manera que sabiendo que la cooperación debe ser 3 veces el ingreso diario, podemos calcular la cooperación de las demás familias. Los miembros de la comunidad usaron la siguiente información para poder calcular los gastos. Observa que para viajar en avión, Don Goyo tiene que pagar IVA por el viaje, que es el impuesto al valor agregado y corresponde al 16% del precio. También debe cubrir tarifa por uso de aeropuerto o TUA, cuota de seguridad y una tarifa adicional de combustible. ¿Cuál será el costo total del viaje redondo que realizará Don Goyo? Hacemos la suma del viaje con sus impuestos y tarifas y tenemos un total de 3,823.12. ¿Le alcanzará el dinero a Don Goyo? Bueno, comparemos esta cantidad con el total de la cooperación de las familias. Claro que le alcanza y además le queda algo de dinero. Muy bien. Ahora, veamos la siguiente nota informativa
para responder algunos cuestionamientos. Bandera monumental. Una bandera monumental es aquella que se eleva a 50 o más metros de altura. La bandera de México tiene siempre la misma proporción, 7 unidades de largo por 4 unidades de ancho. El peso de una bandera monumental es de 180 kilogramos. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad entre largo y ancho de la bandera de México? 7 sobre 4, muy bien. Una razón es el cociente de dos números y se llama proporción a la igualdad de dos razones. Veamos el siguiente ejercicio. En la glorieta de San Jerónimo, en la Ciudad de México, hay una bandera monumental que mide 28 metros de ancho. ¿Cuál debe ser el largo de dicha bandera? Pues sabiendo que la razón de proporcionalidad en la bandera de México es de 7 a 4, podemos obtener el largo si establecemos la igualdad entre las dos razones, ya que en una proporción tenemos extremos y medios, y el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Así, despejamos L. Y la bandera de San Jerónimo mide 49 metros de largo. Por otra parte, al hablar de tanto por ciento, indicamos cuántas unidades se consideran por cada 100. Por ejemplo, en este cuadro se muestra una forma de representar cuántos son 5 de cada 100, es decir, el 5%. Para calcular un tanto por ciento de una cantidad, debemos multiplicar dicha cantidad por el tanto por ciento que buscamos y el resultado dividirlo entre 100. ¿Hacemos otro ejemplo? Lee los siguientes enunciados para calcular lo que se pide posteriormente. Cáncer infantil. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del INEGI, el cáncer es responsable de 1.066 muertes anuales de niños entre 5 y 14 años, 15% del total. 6.1% de las muertes de niños entre 1 y 4 años. 57% de las 1.066 muertes de niños entre 5 y 14 años son ocasionadas por leucemia. ¿Cuál es el número de muertes causadas anualmente por la leucemia de niños entre 5 y 14 años? El texto señala 57% para este dato. Y ya sabemos que el 100% es 1066. Así que utilizamos la regla de 3 para resolver obtener el resultado, que es de 607.62, y que además lo redondeamos a 608 muertes. Pasemos a la actividad número 7. ¡Qué chula es Puebla! Puebla ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos. La batalla del 5 de mayo es solo un ejemplo del heroísmo mexicano. ¿Conoces Puebla? ¿Alguna vez has visitado el centro de la capital de este bello estado? La familia Gómez vive en Veracruz y va de viaje a Puebla. Por ello, consiguieron este mapa donde pueden ver las carreteras que los llevarán al lugar deseado. Observa el mapa y su simbología. Los Gómez quieren llegar por el camino más directo que hay. ¿Qué carretera debe tomar la familia para llegar a su destino? Claro, la principal. Ahora, ¿hay aeropuerto en Veracruz? Sí hay. En el mapa aparece un señalamiento que lo indica. ¿Hay zonas arqueológicas cercanas al camino de los Gómez? Sí, sí hay. Los triángulos indican estos sitios arqueológicos.
cerca de Orizaba, vieron el volcán Pico de Orizaba. ¿Cuántos metros de altura tiene dicho volcán? Claro, 5,747 metros. Ahora, mide con una regla la distancia que hay entre Tehuacán y Tuxtepec. Si hubiera una carretera en línea recta entre estos dos puntos, ¿cuántos kilómetros de distancia recorrería la familia para llegar a su destino? Observa que en la parte de abajo el mapa tiene una escala de 1 a 2.500.000. Esto significa que por cada unidad en el mapa habrá 2.500.000 unidades en realidad. Es decir, cada centímetro en el mapa representa 2.500.000 centímetros, o sea, 25 kilómetros. Como hay 5.5 centímetros de distancia en el mapa entre estos dos puntos, entonces multiplicamos por 5.5 y tenemos que la distancia real entre Tehuacán y Tuxtepec es de 137.5 kilómetros. La escala es una referencia que encontramos en algunos planos. Con ella y con la ayuda de una regla, podemos saber cuántos metros representa un centímetro. Trabajemos el siguiente ejercicio. Observa el plano que aparece en tu pantalla. Rodolfo está en Plaza África. ¿Cuál es el camino más corto para llegar a su casa, que está en Puerto Arturo, esquina con China? Bueno, pues caminamos una calle sobre África. Damos vuelta a la derecha y caminamos tres calles sobre Persia. Después, vuelta a la izquierda y caminamos un tramo sobre Puerto Arturo. Ahora bien, si la escala del plano es 1 a 10.000, aproximadamente, ¿qué tan lejos está de su casa? Para ello, debemos establecer la proporción. La escala nos refiere que un centímetro representa 10.000. Al medir esta trayectoria con una regla, tenemos que la distancia es de 5 centímetros aproximadamente. Así es que multiplicamos estos 5 centímetros por 10.000 y tenemos 50.000 centímetros que podemos convertir por medio de equivalencia en 500 metros. Esta es la distancia aproximada de la Plaza África a la casa de Arturo. Vayamos ahora a la actividad número 8. Está bien, pero no cuadra. Cuando utilizas la calculadora, ¿has tenido alguna dificultad para encontrar un resultado? Por ejemplo, ¿sabes cuál es el resultado de hacer las siguientes operaciones? 2 por 3 más 5 por 6 entre 3 más 24. Si tu resultado es 46, ¡cuidado! Entonces, necesitas estudiar con detenimiento la siguiente actividad. La señora Ruiz es madre soltera. Tiene un hijo de 11 años y una hija de 13. Juntos hicieron un paseo. Ella fue anotando el precio por unidad de algunos productos o servicios que compraron. Y en una ocasión, el total de la compra. En el parque encontraron al tío Juan, quien maneja un camión, y los llevó gratis de regreso a casa. ¿Cuánto gastó la familia por el paseo? Analiza los resultados que encontraron los integrantes de la familia Ruiz. ¿Quién de los dos está en un error y cuál es el error? ¿Emilia? ¿No? No. Fue Felipe quien cometió el error de realizar las operaciones de corrido, porque primero debió hacer las multiplicaciones. Realiza las operaciones sin utilizar la calculadora y después utiliza la calculadora. ¿Es el mismo resultado?
podría ser. En la actualidad existen calculadoras que aplican la jerarquía de las operaciones, pero hay otras que no. Veamos el siguiente problema. Justina tiene una tlapalería. Esta mañana contó el cable que le quedaba. 13.5 rollos de 15 metros, 10 rollos de 7.5 metros y 5.6 metros más. En el transcurso del día, ella vendió 2.5 rollos de 7.5 metros. ¿Cuántos metros de cable le quedan en total? Primero, debemos multiplicar el número de rollos por la cantidad de metros que tenía. Sumándolos, sabremos el total de metros que tenía en existencia. A este valor le vamos a restar lo que vendió. Pero atención, porque antes debemos multiplicar el número de rollos por la cantidad de metros. Así, sabemos finalmente que quedan 264.4 metros de cable. Entonces, cuando encontramos operaciones como la siguiente, 2.3 más 5.5 por 2 menos 8.6 por 2 entre 3, lo primero es resolver las operaciones que están dentro del paréntesis. Después se realizan las multiplicaciones y divisiones. Y por último se realizan las sumas y las restas. A esto se le conoce como jerarquía de operaciones. Recuerda que algunas calculadoras están programadas para jerarquizar y otras no. Por ello, es importante que verifiques cómo opera tu calculadora. Pasemos a la actividad número 9. Viaje a una historia lejana. ¿Sabías que los egipcios desarrollaron un conocimiento geométrico importante debido, entre otras cosas, a las constantes inundaciones que ocasionaba el río Nilo? Generalmente, los historiadores intentan reconstruir los hechos importantes que ocurrieron en el pasado y explicar de esa manera por qué ocurrieron. Ellos realizan constantes viajes al pasado, donde las matemáticas cumplen un papel importantísimo al tratar de ubicar en tiempo y espacio cada suceso. Observa el siguiente dibujo de la reconstrucción de los tres complejos funerarios de Abusir. De izquierda a derecha, el complejo de Neferirkara, el de Neuserra y el de Saura. Para tener una idea clara de cómo eran los complejos funerarios, los alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia van a construir una maqueta a escala con aserrín aglomerado. La pirámide de Neferirkara tendrá una altura de 14 centímetros y una base cuadrada cuyo lado medirá 21 centímetros. Irá montada en un prisma cuadrangular que medirá 23 centímetros de lado y 2 centímetros de altura. ¿Cuántos centímetros cúbicos de aglomerado necesitan para construirla? Para responder este cuestionamiento, debemos calcular tanto el volumen del prisma como el de la pirámide. Veamos la fórmula para calcular el volumen de un prisma. Es igual al área de la base por la altura. ¿Cómo es la forma de la base de este prisma? Cuadrada, muy bien. Entonces su área la obtenemos multiplicando lado por lado. Y es igual a 529 centímetros cuadrados. ¿Cuánto medirá la altura del prisma? 2 centímetros, muy bien. Entonces, ¿cuál será el volumen del prisma? Pues sustituimos los valores en la fórmula y tenemos que el volumen del prisma es igual a 1058 centímetros cúbicos. En cuanto a la pirámide, la fórmula para calcular su volumen es igual al área de la base por
altura entre 3. Su base también es cuadrada, así que su área es igual a 441 centímetros cuadrados. Y considerando la altura de 14 centímetros, sustituimos en la fórmula y así obtenemos el volumen que es de 2058. Ahora sumamos ambos volúmenes y vemos que se necesitan 3116 centímetros cúbicos de aglomerado para construir la maqueta. Como ya hemos visto, el centímetro cúbico es una unidad de medida de volumen que equivale a un cubo limitado por cuadrados de un centímetro de lado. Un decímetro cúbico equivale a un cubo de 10 por 10 por 10, es decir, 1000 centímetros cúbicos. Y el metro cúbico equivale a un cubo de 100 por 100 por 100 centímetros, es decir, 1 millón de centímetros cúbicos. Para calcular el volumen de una figura compuesta por varias figuras geométricas, se puede calcular el volumen de cada una de las figuras que la componen por separado y después sumar estos resultados para hallar el volumen total. Las fórmulas para calcular el volumen son, para el prisma, área de la base por la altura. Para el cilindro, área de la base por la altura, donde el área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. Y para la pirámide es igual al área de la base por la altura entre 3. Vayamos ahora a la actividad número 10, viajes extraordinarios. ¿Has pensado en la posibilidad de viajar alrededor de la Tierra, la Luna o el planeta? ¿Te parece imposible? Después de que el hombre hizo realidad su sueño de volar, la tecnología aeronáutica ha tenido un acelerado desarrollo. Cada vez son mayores las distancias que se pueden recorrer en menor tiempo. El viernes 3 de marzo de 2005, un aventurero se convirtió en el primer hombre que realizó un viaje alrededor del mundo sin parar un solo momento. El avión aterrizó en el mismo lugar donde 67 horas antes había despegado. La distancia que recorrió fue de 37.260.000 metros. Sin hacer operaciones escritas ni usar calculadora, ¿podrías calcular aproximadamente cuántos kilómetros recorrió por hora este aventurero? Intenta calcularlo usando lápiz y papel y verifícalo con la calculadora. Pues el resultado es 556.11 kilómetros aproximadamente. La distancia promedio de la Tierra a la Luna es de 384 millones de metros. ¿Cuántos metros de diferencia implicaría un viaje redondo? Es decir, de ida y vuelta de la Tierra a la Luna con respecto a la que realizó el aventurero. Para calcularlo, sumamos la distancia de ida y vuelta a la Luna y restamos la distancia que recorrió el aventurero. Según nuestros cálculos, serían 730.740.000 metros. Son muchísimos, ¿no? ¿Cuál fue la principal dificultad que encontraste para realizar las operaciones? Que son cifras muy grandes, ¿verdad? La notación científica permite escribir en forma abreviada números muy grandes o muy pequeños. Para escribir un número muy grande en notación científica, por ejemplo, 105 millones, primero se cuentan todas las cifras que lo forman. Se escriben las cifras significativas, o sea, las que son distintas de cero. Se pone un punto después de la primera cifra y se indica una multiplicación por 10 elevado a un exponente igual que el número de cifras menos 1. Y así se escribe, como 1.05 por 10 a la 8.
Cuando un número se multiplica por sí mismo, dos o más veces, se puede escribir como potencia. En este caso, 10 a la 8 significa que el 10 es 8 veces factor. Por eso, el exponente es 8. Algo que es importante mencionar es que todo número diferente de 0 elevado al exponente 0 es igual a 1. ¿Hacemos un ejercicio? Escribe en notación científica las medidas que aparecen en la siguiente tabla. Vamos. Masa de la Tierra. Anotamos la cifra significativa con el punto, o sea, 5.983. Indicamos la multiplicación por 10 a la 24 kilogramos. Diámetro del Sol. La cifra significativa es de 1.391. Anotamos por 10 y el exponente es 6. Diámetro de Júpiter. La cifra significativa es 1.44. Escribimos por 10 a la 8 metros. Y por último, la distancia de la Tierra a la estrella más cercana, que es Alfa Centauro. Escribimos la cifra significativa, 1.882, e indicamos la multiplicación por 10 a la 19. Bien, con esta actividad hemos concluido la unidad 2. Para saber más, lee Algo para contar de tu revista Lectura de Matemáticas. Utiliza los juegos de tu folleto y responde las preguntas de las páginas 128 y 129. Desarrolla tus propias estrategias. No olvides responder la autoevaluación. Si tienes dudas, contacta a tu asesor y recuerda, si tienes que salir, usa tu cubrebocas, lávate las manos siempre que sea necesario con agua y jabón durante 20 segundos o utiliza gel antibacterial. Mantén tu sana distancia. Juntos y solidarios saldremos adelante. ¡Hasta la próxima! Damos las gracias a la maestra Alejandra Ramos López, quien nos impartió este tema, que te servirá de guía para continuar con las actividades del módulo Información y Gráficas. Si necesitas despejar tus dudas, acércate a tu asesor. Soy Jennifer Díaz López y te invito a que, si tienes interés, puedes llamar a los números del IAT que aparecen en tu pantalla o seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más información acerca de las campañas de acreditación y certificación del IAT. Continúen pasando un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.